de las personas que hemos invitado acá a este pequeño acto, a esta pequeña feria que le hemos llamado Feria por el Derecho a la Identidad. Todas las personas tenemos derechos humanos y uno de esos derechos humanos es el derecho a la identidad. Nuestra identidad, ese derecho que conseguimos conteniendo nuestra partida de nacimiento y nuestros documentos de identidad. ¿Sabían que hay en Huaycán cerca de 14.000 personas que no tienen DNI, que no tienen partida de nacimiento? ¿Sabían que esa situación hace como que fueran sombras y que no frente al Estado y por lo tanto no puedan exigir el cumplimiento de todos los demás derechos? Este proyecto que se llama Sin Documentos Somos Como Sombras busca de alguna manera contribuir, apoyar para que ese derecho se cumpla en Huaycán. Por eso estamos acá, por eso estamos haciendo todo este esfuerzo. Pero también parte de nuestra identidad colectiva es la identidad de pertenecer a una comunidad, de sentirse orgullosos de pertenecer a un país, a un pueblo, a una comunidad. En este caso estamos hablando de la identidad colectiva de Huaycán, que queremos apoyar también en rescatar esa historia, ese pasado rico de Huaycán organizado, que luchó por sus derechos y que sigue luchando. De ahí este esfuerzo, agradecemos la participación activa de Mamaquilla, todas las señoras, ¿no?, las que conforman las familias desplazadas de Mamaquilla, que a través de sus arpilleras están contando la historia de estas familias que vinieron de tan lejos y que a pesar de muchos sufrimientos han salido adelante y siguen luchando por sobrevivir y por que se respeten sus derechos. También a la Asociación de Fundadores, que ha preparado una memoria fotográfica de la historia de Huaycán. ¿Qué pasó en Huaycán? Sabemos cómo nació Huaycán, cómo se fundó Huaycán, cómo hicieron los pobladores para fundar y construir y levantar este pueblo. Bueno, vamos a también a ver esto. Y otra cosa, también llegan los niños de la zona acá que han preparado teatro sobre la historia de su comunidad. Ellos van a contarnos cómo se fundó Huaycán, cómo creció Huaycán, ¿sí? Entonces, nada, solamente empezamos este pequeño acto con que lo hacemos con mucho cariño para la comunidad de Huaycán. Y qué más que empezarlo con un lindo baile de Santiago que va a ser ejecutado por las mamaquillas, ¿sí? Y porque la identidad tiene que ver también con nuestra cultura, de dónde venimos, para estar bien firmes y orgullosos de lo que somos ahora. Thank you.